Trae el equipo para allá atrás. Ven, dale, ven. Vamos a hablar ahora. Es mi modo. Amigos de En Directo 56, cubriendo las incidencias de este torneo intermunicipal U22. Estamos en este momento con el profesor Santiago Ortiz. ¿Qué nos puede decir sobre este partido suspendido acá en el multiuso de Villa Arriba entre Pimentel y el equipo local? Bueno, primeramente darle las gracias y felicitar a los organizadores de este evento, que ha sido grandioso para lo que es la provincia de Duarte. Me parece lo que es el juego de hoy y la suspensión, creo que fue muy precipitada. Yo creo que debió llamarse al diálogo, hacer un llamado a la fanaticada, hacer un llamado a la banda, si era por la banda, y continuar el juego. Eso se debió hacer porque siempre debe haber una advertencia. No de una vez por cualquier cosa suspender el juego y ponerlo para otro lado. Villa Arriba. ¿Qué alega la dirección técnica que hubo? La dirección técnica, según Arián Kerr, que él le dice al manager de Villa Arriba que la banda no puede tocar mientras esté en los tiros libres. Me dice, ¿verdad? Él le dice, según el manager de Villa Arriba, le dijo que la banda va a seguir tocando. Pero el reglamento dice que está bien que la banda debe tocar en la pausa. Eso lo entendemos. ¿Qué debe hacerse? Reunirse, vamos a dialogar esa parte y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Creo que fue muy precipitada la decisión técnica de suspender o posponer el juego de hoy. No puede haber confiscación. Ahora, Villa Arriba como sede, como ganador de la serie regular, le toca como casa un juego decisivo, como es decisivo. Yo creo que debe ser aquí. Buscamos las condiciones, pero debe ser aquí, en la casa de Villa Arriba. El juego final, ese juego está jugando, que continúe ahí mismo, aquí. Deben de reunirse la comisión técnica con lo que son las dos diligencias, los dos equipos. Y si tiene que jugarse sin banda, sin fanáticos, con fanáticos, que debe ser con fanáticos, son los que gozan el evento. Pero debe buscarse una situación, pero debe ser aquí el juego. Es lo que yo entiendo. Bueno, fueron las palabras del profesor Santiago Ortiz. José Manuel, dirigente del equipo de Villa Arriba, en este momento. Esta suspensión que la dirección técnica tomó en cuenta ante el encuentro con Pimentel. Buenas noches, buenas noches. Una situación creo que fue un poco de niñería, porque ellos alegan que los fanáticos de nosotros se están metiendo a la cancha, donde solamente fue uno solo. El director técnico no debió suspender el juego porque un fanático se metió a la cancha. Debió llamar la atención al jugador y luego proceder el juego. Pero inmediatamente pasa eso, él no puede decir de que se va a ir, porque en Pimentel nos cerraron la puerta a nosotros. ¿Y qué nosotros hicimos? Nada. Nosotros perdíamos de 20 puntos y Andy Aquino, uno de sus mejores jugadores que en la historia de Pimentel, va al banco, me hace a mis jugadores a pelear y nosotros tranquilos. Entonces, si ellos montan presión en Pimentel, tienen que aguantar presión aquí también y aquí en Villa Arriba, que se va a terminar el torneo. Así que ya saben. Bueno, esa fue la reacción por parte del dirigente de José Manuel, del equipo de Villa Arriba. Vamos también a buscar la impresión allá en San Francisco del director técnico Ariel Núñez del por qué la suspensión. ¿Qué alegan ellos para suspender el partido de hoy? ¿Cuáles fueron los elementos que obligaron a eso? Yo soy Tony García, esto es En Directo 056.